La gran temporada de Salvador Pérez podría ser recompensada con el premio Han Aaron. Esto y mucho más en el episodio de La Cueva Roja. Saludarles, soy Albert Piña, el receptor venezolano de los Reales del Kansas City. Salvador Pérez deslumbró en el 2021 con su madero y es uno de los finalistas al premio Han Aaron, que destaca al mejor pelotero ofensivo en cada liga en la MLB. Pérez fue el máximo jonronero junto a Vladimir Guerrero Jr. con 48 estacazos, 121 empujadas, líder absoluto en todas las grandes ligas, 169 imparables luego de 620 visitas a la caja de bateo para dejar un promedio de 273 y un OPS de 859. El valenciano, como saben, tuvo en este 2021 la campaña más productiva en toda su carrera. Tanto así que no solamente es candidato al premio Han Aaron en este 2021, sino también posiblemente va a conseguir algunos votos para el MVP de la Liga Americana. Otro dato importante que tenemos que resaltar de Pérez en este 2021 es que su cantidad de cuadrangulares le permitió superar la barrera de los 200 vuela cerca, siendo el octavo venezolano que lo alcanza en la historia de las grandes ligas. Y bueno, muchos se preguntan cómo Salvador Pérez quedó nominado al premio Han Aaron. Y es que cada equipo de las grandes ligas hace una selección de un jugador y estos son también luego escogidos por un panel conformado por miembros del Salón de la Fama, los cuales integran Johnny Bett, Greg Billo, Ken Griffey Jr., Pedro Martínez, Chipper John, Eddie Murray, John Small y Robin John, los cuales también votarán ya con los fanáticos, porque todos los aficionados al béisbol, estos 14 nominados al premio Han Aaron, están abiertas las votaciones hasta el 15 de octubre. Si eres venezolano o fanático de los Reales de Kansas City o cualquier otro equipo de las grandes ligas y deseas darle tu voto al venezolano, puedes hacerlo a través de la www.lasmayores.com. Y bueno, tienes chance hasta el 15 de octubre, que es cuando cierran las votaciones. Pérez es candidato. Creo que es uno de los favoritos a quedarse con este galardón por encima de Vladimir Guerrero Jr. o el mismo Choi Ohtani. ¿Qué tal te pareció a ti lo que sería este desempeño de el valenciano? ¿Será que los números son suficientes para ganarlo? Déjame saber tu comentario. Tú sabes que ya otros venezolanos han cosechado este premio Han Aaron. Y bueno, el niño se quiere convertir en el tercer venezolano que conquista este premio Han Aaron en la historia de la MLB. Este reconocimiento se empezó a repartir por primera vez desde 1999. Y se hizo en conmemoración al jonronero, quien había batido el récord de Babe Ruth. El niño, como era conocido el careta de los Royals, quiere unirse a Miguel Cabrera y José Altuve como los únicos venezolanos que han podido cosechar este galardón. Miggy lo alcanzó en el 2012 cuando alcanzó la triple corona y posteriormente al siguiente año en el 2013. Mientras que Astro Boy se adueñó del premio Han Aaron en el 2017, cuando también obtuvo el premio MVP. ¿Será que Salvador Pérez obtiene el doblete, el Han Aaron y el MVP de la Liga Americana? Y bueno, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita. Espero
que les sigas dando lo que sería votos a Salvador Pérez para que se pueda quedar con este premio Han Aaron. Nos vemos en un siguiente episodio de La Cueva Roja.